Y el ganador es... La memoria infinita. La memoria infinita, infinita de Maite Alberdi, que es directora y guionista de esta película documental chilena, donde descubrimos a una pareja, Augusto y Paulina. Llevan 25 años unidos y se enfrentan a la enfermedad que padece él, Augusto, que le diagnostican un Alzheimer. Una bella historia que nos recuerda lo importante que es nuestra memoria y mantener vivos eso, los recuerdos. Unos 25 años que unen a un matrimonio que ha hecho feliz a esta directora y guionista. Muchísimas gracias. Es un honor recibir este premio de manos de la industria española. Ha sido muy lindo ver cómo mis películas de no ficción han encontrado un espacio en España. He sentido mucho cariño. Muchas gracias. Ha sido un año importante para La Memoria Infinita, porque para mí como directora fue volver a las salas de cine. Pensé que las películas se iban a quedar solo en los streamings y se estrenó en más de 40 países. Fue la película más vista en Chile, el documental más visto de la historia del cine chileno. Y le quiero agradecer a Vipim por estrenarla en España. Va a estar en enero en salas, así que muchas gracias. Y quiero agradecer a Augusto y a la Paulina, los protagonistas de esta película, que me enseñaron que el Alzheimer puede ser un desafío y un contexto y no necesariamente una tragedia, y que me enseñaron que hay una memoria histórica y una memoria emocional que siempre trasciende y queda. Muchas gracias. Con todos ustedes, Alexandra Jiménez.